pero también, a esos ingredientes se dieron a sumar los que llegaron después de la conquista, fueron los españoles. Pensemos en el trigo, pensemos en la carne de res, la carne de puerco, porque aquí se comía ave, y luego decían, ¿qué no se comía carne? No, claro que se comía carne, no, ¿verdad? Aquí no se comentaba, pero otro tipo de carne, porque había vaca, no había carne, teníamos el maldito ojolote, y el puerco. Y bueno, con eso también trajeron la fritanga, ¿no? Eso pues fue delicioso, pero no fue tan bueno para la salud, ¿verdad? Porque había muchos gorditos, ¿verdad? Porque no se creía, era más sana nuestra comida, la verdad. Pero bueno, entonces se fue integrando. Pero fíjense, también con los ingredientes que venían de Oriente, a través del ganado de China, esa flota que venía anualmente a México, que era esperadísima, iban todos los comerciantes, había que esperar a la flota esa que llegaba por Acapulco, que traía mercancía, que se iba ahí supuestamente a España. Pues la verdad es que más de la mitad se quedaba aquí, porque les encantaba. Y mucha de esa mercancía, inclusive, pues inspiró mucho nuestras artesanías mexicanas, ¿no? Pensamos, ¿no? En las lacas chinas, cómo inspiraron nuestras maravillosas lacas de Michoacán, nosotros nuestra marquetería, los textiles, los bordados. A mí me llamó muchísimo la atención ver cómo se parecen los bordados de los trajes de las peruanas a los de los mantones de Manila. Y así podríamos pensar en infinidad de casos, ¿no? Pero además de todas esas cosas que traían sedas, lacas, perlas, perfumes, traían una cosa codiciadísima: las especias. Las especias que las integramos aquí con lo que nosotros teníamos, y bueno, cosas como los piñones, almendras, todo eso, que vinieron a combinarse para dar una, por ejemplo, repostería absolutamente maravillosa. Y así se fue forjando en esa época la comida mexicana, que yo digo que es barroquísima. Además pensamos en un mole. Oigan, hay moles que tienen 25 ingredientes, ¿no? La gente no puede creer, así los extranjeros cuando dicen uno del mole, que tienen 25 ingredientes. No, no es posible. Y es algo delicioso. Yo, uno, digo, pues sí. Y tienen aparte dulce, salado, amargo, todo, ¿no? Chocolate y los chiles. Y bueno, yo creo que nada. La vida más maravillosa del universo, un buen mole, ¿no? Entonces, yo desde barroquismo. Entonces, eso lo vamos a ver en todas las épocas. Porque se dice que hemos sido muy destructores, lo cual es verdad. Porque, por un lado, pues por factores realmente geográficos y de circunstancia, por ejemplo, las inundaciones, destruyeron prácticamente la ciudad del siglo XVI. Se dice que no tenemos realmente prácticamente arquitectura en esta parte. De siglo XVI. Ustedes, muchos de nuestros colegas sí tienen templos maravillosos del siglo XVI en sus delegaciones, en Iztapalapa, por ejemplo, como el templo Cumbacán, o Xochimilco, como el caso del siglo XVI, pero aquí no, prácticamente no. Aunque muchas construcciones tienen muros y partes que se pueden identificar como el siglo XVI. Pero que eso es muy interesante pensar, ¿verdad? Cómo fue la ignorancia de los españoles después de la conquista, ¿no? De Cortés, que la ciudad española se levante en las ruinas de esa prodigiosa fortaleza y se va a levantar con algunas piedras, pero en las mismas manos, realmente, ¿verdad? Porque utilizaban las manos de los indígenas vecinos. Pero, ¿cómo empiezan ellos con esa ignorancia y esa arrogancia a cegar los canales y las acequias para hacer calles? Porque ellos querían calles para sus caballos, para sus carretas, no sabían que vivieron en la industria. Y eso fue rompiendo ese equilibrio ecológico notable que habían logrado los mexicas. ¿Sabes qué? Se ha venido a través de los estudios de excavación y todo eso, descubrí que tenían, por ejemplo, unas instalaciones hidráulicas sofisticadísimas. Por el famoso albarradón de Nezahualcóyotl, que ustedes saben que separaba las aguas dulces de las aguas saladas, ¿no? De las aguas coco. Pero tenía una serie de compuertas. Y afuera del Consejo de la Crónica, que ustedes lo conocieron todos, también en el Teatro Carranza, y San Juan de Letrán, así me acabo de decir, porque me pongo a decir, ¿cuál es San Juan de Letrán? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sigo diciendo San Juan de Letrán? Cuando algo me tengo que aclarar, ahora mal llamado hay que centrar, pero bueno. ¿Y de oro? Bueno, ahí se encontraron en las obras que hicieron hace unos años para poner supuestamente todos los drenajes nuevos,
todas las teorías nuevas, resulta que encontraron a Florina Poseta una palizada que había alcanzado militar, que era aparentemente una compuerta para controlar las aguas, claramente las lluvias, los arrabalizos, las piedras secas, en fin. O sea, había un sistema realmente muy, muy complicado, muy complejo para controlar las aguas. Pero todo eso se destruyó en la ciudad española y el resultado fue que hubo unas inundaciones terribles, terribles. Hasta la peor que fue la de 1629, que usted recordará que llovió 5 días y noches sin pararse, dice la historia, y que la ciudad se anegó de una manera brutal. Estuvo 5 años sin inundar, increíble. Usted recordará que en ese entonces se pensó cambiar la democracia. Finalmente decidieron volverla a hacer a punto. Metieron a la cárcel al pobre este alemán, ¿se acuerdan de Enrico Martínez, que estaba haciendo un drenaje que finalmente no sirvió? Hasta la fecha es el que funciona. Como con el cerro de Huevotoca, en el Tajo, con los patos de Gustavo. Bueno, pero entonces resulta que esa ciudad, pues con todas estas inundaciones brutales, queda totalmente destruida, pero decide volverla a levantar a punto. Entonces se empieza a reconstruir, pero ya en un estilo muy lindo, porque pues, es interesante, pero cuando uno ve la ciudad del siglo XVI, los planos, se dan cuenta que las casas eran unas casonas como tipo fortalezas, porque los españoles tenían mucho temor de un levantamiento en el siglo XVI, los primeros años sobre todo, que tuvieron otro levantamiento de los indígenas, de quien ya bien conocían su bravura y su valor, pero habían padecido en esa noche que no sé por qué parecía la historia como la noche triste. Podía partir de gloria mañana la noche feliz, ¿verdad? Porque había bien siempre para los pero no bueno, pasó la noche como la noche triste. El hecho es que entonces, como no podían amurallar la ciudad, que estaba rodeada de agua, entonces levantaron estas casas que eran como fortalezas, que tenían como almenas, son unas casas toscas, ¿no? Las conocemos por los planos, descripciones, entre otras las maravillosas descripciones de Cervantes de Salazar y sus diálogos, donde van mostrando la ciudad del siglo XVI y la van describiendo, y ahí nos damos cuenta que son casas como fortalezas, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso se va a rehacer en el siglo XVII, y como ya no hay ningún temor de ningún levantamiento de nada, ya está mezcladísima toda la sociedad. Recordemos que ya están las famosas castas, ¿no? Un poco de que. Fíjense que a mí me impresiona mucho pensar, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hubo muchísimos, miles de negros, fíjense. Y realmente no vemos prácticamente negros. Porque fue un mestizaje tan rico, de verdad es impresionante. Y les digo que subo muchos dedos porque en el Consejo de la Crónica trabajamos los libros de las tres primeras parroquias que hubo en la Ciudad de México del siglo XVI, que fueron el Sagrario de la Catedral, Santa Catalina Martí, que está aquí cerca de ahí de Brasil, y la Santa Veracruz. Ahí están los libros. Y no saben la cantidad de libros de negros, porque en las casas elegantes era de mucho costumbre tener mozos negros y mujeres con limpias muy elegantes. Recuerden las descripciones que hace Tomás Gage o Geisho, si lo quieran llamar, ese italiano que estuvo aquí en México y describe los paseos que había alrededor de la Alameda, en que iban, ¿no?, las doncellas, con sus cortes de negras, todas elegantísimas, ataviadas, con sus perlas, sus escotes, sus trajes de seda, y los muchachos, los galantes, iban con sus caballos y sus cortes de negros, también muy elegantes, en sus caballos curiosos. Pero aquí Dante, y yo creo que eso es una cosa maravillosa, que se ha dado en México un gran mestizaje, ¿no?, que dio lugar a esa cantidad de casas. Bueno, entonces empieza a hacerse ya en el siglo VII la arquitectura barroca. Es una arquitectura que se va a utilizar muchísimo, sobre todo esa piedra que es muy propicia para construir en el suelo famoso, que es el tesonte, esa piedra color vino, lindísima, es muy ligera. Gonzalo Celorio le ha llamado espuma de volcán, fíjense qué bonito, que cargar una piedra con una mano. Y adornada con chiluk, esa cantera color arena dorada, preciosísima. Y bueno, aprovechando esa habilidad de la mano indígena, que todavía podemos ver en las esculturas extraordinarias que están en el Museo del Templo Mayor o en la antropología, y que también las vamos a ver plasmadas en estas decoraciones de los edificios barrocos prodigiosas. Así se va, ¿no?, durante el siglo XVII, se va haciendo esa arquitectura, en el XVIII va, pues llegar a su máximo esplendor, como ustedes tenían, algunos ya mucho figueresco, otros un tabarroco, y va a surgir la columna de este estipte, que realmente ya va a ser una cosa de decoración, una mueblería, ¿no? Esta
esta columna como te han divertido. Carlos Arrojón ya nos podría hablar de eso, de la arquitectura esta maravillosa barroca. Y, pero ¿qué va a suceder? Que en el siglo, ustedes recordarán que en el siglo XVIII llegan a gobernar España los Borbones. Los Borbones van a tener una mentalidad totalmente diferente a los Austrias que habían venido gobernando. Entonces, esos Borbones, la mentalidad más germana, es una mentalidad de nacionalista, de orden, progreso. Esa mentalidad va a tener obviamente su reflejo en la arquitectura. Y les quiero decir que de entrada la arquitectura barroca les va a parecer horrorosa. Una cosa extravagante, ridícula completamente. No, es arquitectura para nada. Y entonces, bueno, ellos, usted recordará que fueron los creadores de grandes instituciones educativas en México. Van a venir, van a crear el Real Colegio de Minas, que se van a hacer el de la Facultad de Ingeniería. Y un poquito el foro, también la UNAM, nos atribuimos eso, ¿verdad? Digamos que los dos somos herederos del Real Colegio de Minas. Van a crear la Real Academia de San Carlos, donde se va a estudiar arquitectura, pintura y escultura. El Real Colegio de Cirugía. Entonces van a crear todas las instituciones, van a crear las intendencias, o sea, van a como poner todo un orden y a crear instituciones. Y en la arquitectura, ¿cómo se va a hacer? Se va a reflejar en ese sentido sobrio, elegante, bueno, el reforma es elegantísimo, porque es cuestión de uso, ¿no? Pero también que va a ser el neoclásico. El neoclásico que es volver un poco los ojos, tanto un poco, volver los ojos a lo clásico, ¿no? A lo griego. Por lo representista. Y bueno, y la Academia de San Carlos va a formar a muchos de los arquitectos que van a hacer este tipo de arquitectura. Digamos que yo creo que uno de los principales, o quizás el más importante de esa escuela clásica, fue Tolsá. ¿No? Manuel Tolsá, que además es un gran escultor, aparte de arquitecto, pues todos sabemos que hizo, ya ahora llamamos el caballito, absolutamente nadie se acuerda del muro que está encima, ¿no? Entonces ya pasaba la historia como el caballito, pero bueno. Y bueno, y él fue el autor cuando fue de Palacio de Minería, ese maravilloso que es un prototipo de neoclásico, ¿no? Desde luego ya no se vuelve a usar el tesón, ¿eh? Les parece una piedra muy cosa roja, ¿no? Nada, no les gusta nada. Entonces ya se fijan todos los edificios ya que se van a hacer ya en el neoclásico. En ese periodo van a ser todos de llamas de cantera. También entonces va a ser este también elegantísimo palacio que se conoce el Marqués del Apartado, que está frente al Templo Mayor. Esa placita es muy interesante porque ahí pueden ver, en ese igual que en la Plaza de Manuel Tolsá, se pueden ver cuatro siglos de la historia de México en su arquitectura. Entonces, ¿cuál es la cuestión que hace cómo va a estar vigente hasta la independencia, digamos? Después viene la independencia y entonces ya no queremos ser ni barroco ni clásico. Presentan a España, ¿verdad? Ya no fuimos a hablar con ellos. Entonces empezamos a ver, a echar los ojos hacia Europa, particularmente hacia Francia. Francia, que ya en la segunda mitad del siglo XIX, pues va a volver nuestro modelo favorito, ¿no? En la época de Porfirio Díaz. Ya, queremos ser franceses completamente. Entonces empezamos a hacer una arquitectura, las nuevas colonias que empieza a hacer la ciudad, lo que está tratando de este borde, que realmente aquí acababa la ciudad prácticamente, estaba de detrás. Empieza a generar los ranchos cercanos, ¿no? El rancho de San Rafael, el rancho de Simón León, y empieza a crecer la ciudad, empieza a sufrir los nuevos fraccionamientos. Y bueno, ustedes ven fotografías de algunas de esas colonias que surgen en esa segunda mitad del siglo XIX. ¿Ustedes creen que están viendo una colonia de París? Bueno, hicimos muchísimas casas, no más imagínense, con mansardas. La mansarda es un techito de tejas inclinado para la nieve, para que escurra la nieve. Necesarísimas casas con manzanas, muchísimas. Bueno, los queremos ser franceses. Pero a fines del siglo XIX ya estaba el furor, ¿sí? Cuando empieza a preparar para el centenario, para las fiestas del centenario, como vamos a estar nosotros, ya cuando vamos a un centenario. Y bueno, entonces Porfirio Díaz decide que va a hacer unas grandes obras para festejar el centenario, y entonces ya está de moda el neoclásico, el ecléctico, que como ustedes saben es una mezcla de estilos. Sí, me voy a apurar para que veamos esto que estoy diciendo en imágenes. Si no, se va la música. Entonces,
Entonces trae a arquitectos, arquitectos italianos ya estudiados, entonces va a traer a Adamo Guay y a Silvio Conti, que son los expertos más importantes. Adamo Guay va a hacer el Palacio de las Artes, el Palacio Correo, Silvio Conti va a hacer el Palacio de Comunicaciones, son esas obras de las esposas. Bueno, el Palacio Correo creo que tiene como 7 estilos diferentes, casi el que me diga, una locura total. Pero bueno, el resultado final es, no, aquello ya lo voy a decir, ya no sé, la gente dice, ¿por qué está echando? Y yo digo, pues, a mí me encantan todos los edificios. Pero bueno, esa es la pintura que van a caracterizar en los inicios del siglo XX. Viene la Revolución, queda inacabado el Palacio de Bellas Artes, y entonces ya tampoco no queremos ninguno de esos estilos, porque ya somos, viene la Revolución, y entonces de la Revolución surge algo que a mí me parece pues, interesantísimo, muy importante. Después que va a surgir un sentimiento nacionalista que se va a reflejar también en todos los ámbitos, inclusive la arquitectura, que se lo estaba diciendo. Ese sentimiento nacionalista, creo que una de sus mejores expresiones más importantes la tuvo en el muralismo. El muralismo que va a llevarse a los edificios públicos. Entonces, digamos, se va a integrar en la arquitectura, ¿no? Y es fascinante porque este nacionalismo va a buscar una recuperación de nuestra herencia indígena, la herencia prehispánica. Eso fue algo importantísimo, porque nos da otro camino, así como los escritores que usan franceses, italianos, españoles. Ahora no, ahora queremos nuestro propio camino y buscamos el verdadero mestizaje, ¿no? Somos un resultado de ambos, ¿no? Del encuentro, como le llaman en Portugal, ¿no? El encuentro. Y este nacionalismo, que va a tener muchos estudiantes en el muralismo, fue muy importante a nivel mundial, quiero decir. Vinieron, por ejemplo, artistas extranjeros que oyeron de ese movimiento, como Isamu Noguchi, que es un escultor norteamericano, famosísimo ahora, que tiene obras en el Museo Metropolitano, en Nueva York, en los Arcos Modernos, vino a México a ofrecerse pintar, aunque no le pagaran, él era escultor. Y entonces, en el mercado Abelardo Rodríguez, hizo un mural de escultura extraordinario, se lo pueden vaya a ver. Y dos hermanitas, dos gringuitas, Mario y Grace Green, que pintaron todas las escaleras, buenas pintoras. Entonces fue de verdad un movimiento importantísimo. Y tuvo su expresión también, como dijimos, en muchos ámbitos, en la literatura, ustedes recordarán la literatura de la Revolución Mexicana, la música. Empezamos a buscar, antes queríamos comprar y copiamos a todos los compositores europeos. Y de repente empezamos a hacer nuestra propia música, ¿no? Y entonces Revueltas y Moncayo, y usted lo hago Pango y Clarice de Revueltas, y empiezan a buscar aquí, ¿no? Inspirados en lo que pensamos que fue la música prehispánica, ¿no? Y también va a tener su expresión en la arquitectura. Fueron tres estilos fundamentalmente, yo diría, los que se expresaron, ese nacionalismo. Uno fue el que llamamos neocolonial, que hay que decir que fue una cosa poco afortunada, porque fue volver a ser barroco, pero no es que en el siglo XX, porque empezamos que estaba muy mexicano, pues. Y entonces, por ejemplo, la fachada de San Ildefonso, que va justo Sierra, es de esa época, es neocolonial, y si usted la compara con la original, bueno, pues es como una criatura, no sé, chocolate carlosito, y el zócalo, oigan, el zócalo, que ya nos acostumbramos a nuestro querido zócalo, pero el zócalo, que tiene el piso, bueno, de todos los estilos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero entonces decidieron, no, el zócalo tiene que ser mexicano. Y entonces, una cosa buena que hicieron es que el pueblo dio la misma altura. Pero entonces dijeron, a todos les vamos a poner este sol, porque eso es una piedra mexicana, para que se vea que es un México. Y entonces vinieron, no hay caso, pusieron su tesoro. De suerte la catedral se salvó. Pero todos los demás le dedicaron su tesoro. Por ejemplo, el que había hecho el edificio del Centro Mercantil, que es un edificio afrancesado, lindísimo con sus columnitas románticas, que está en la esquina del 16 de septiembre y el Zócalo. Entonces, al Zócalo, que le ponen su tesoro, un edificio francés. Entonces el pobre quedó como un Cristo con pistolas, ¿verdad? Una cosa rarísima. Pero si usted lo ve desde la esquina, es una cosa chistosísima porque está así. Entonces una fachada es un francesito muy lindo con su columna. Y el otro es una cosa rarísima con un tesoro que allí unos pilastras. Entonces, como esas caras de esos descarnados indígenas, antes usan máscara, que son una linterna, una carlaca,
el otro la que el rostro normal. Así se ve el pobre tío. Pero bueno, tuve esa intención de que fuera un mexicano, ¿no? Muy bien, ya nos acostumbramos, ¿no? Y lo notamos, ya pensamos que está muy bien así. Entonces, así se hicieron muchas cosas. Y otro estilo, que también no fue muy afortunado, fue el estilo funcionalista, que llegó de Europa, que es un estilo que surgió en la guerra, digo, a través de la guerra en Europa, con Bauhaus, que era una escuela de arquitectura, que buscó hacer una arquitectura, como no me lo dice, que fuera muy funcional, que su preocupación era la función, no la estética. Entonces se destruyeron muchas casas, muy mal del siglo XVIII, siglo XIX, para hacer esta arquitectura funcional. Todas estas casas de cristal horrorosas, de metal. Creo que uno de los pocos que hemos afortunado de esto es el estudio de Diego Rivera y de Acá, que es en San Ángel, que hizo Warren. Y el tercer estilo, les voy a decir cuál es, que es el estilo que fue muy afortunado, que fue el Art Deco. El Art Deco gustó mucho porque esas formas geométricas se adaptaban mucho a las formas del arte prehispánico. Entonces el Palacio de Bellas Artes, que había quedado inacabado, porque Alan Moari acabó el exterior en este mármol de Carrara Blanca, que trajeron de Italia todo, imagínense que lo y en estas formas así medio de un box, tanto de moda. Y el interior, yo he visto los planos de cómo iba a ser el interior, iba a ser como unos jardines colgantes, porque Adam Wall estaba impresionado con el clima en México. Dijo, ¿qué puede haber flores todo el año? Entonces, iba a ser un gran domo de cristal, y todo con jardines colgantes. Es una visión, no, azar, ¿verdad? Eso no lo contempló, pero iba a ser muy bonito. Iba a tener un salón de baile, un gran salón de baile, para que los bailes iban a ser por familias que Carmelita, como tenía que era eterno, de esos salón de baile. Entonces, pero fue inacabado. Entonces, 15 años después, ya en los años 30, deciden concluirlo, pero ya dentro de este nacionalismo, ¿no? Esta mentalidad nacionalista, dicen, no, pero este proyecto de la Mobari a la basura, no. Vamos a hacer un proyecto mexicano nacionalista. Por lo pronto, puro material mexicano, puros mármoles de México. Y entonces traen mármoles de todo México. Si ustedes se fijan en el interior del Palacio de las Artes, tiene como 7 diferentes tipos de mármoles. Hay quien dice que parece un mostrario de marmolería. Yo digo que es precioso, pero bueno. Entonces, y lo deciden hacer este estilo Art Deco para poder hacer la decoración utilizando elementos prehispánicos, como se han dado cuenta, ¿no? Las lavas, máscara de Dios, chao. Bueno, después de eso, ya vino ya lo que podríamos llamar la arquitectura contemporánea mexicana, que tiene cosas maravillosas. Pero aquí nuestra antigua ciudad de México, bellísima, que fue conservando toda esta arquitectura de muchos siglos, que, como yo digo, la convierte en un libro de piedra, un libro de historia en piedra. Porque ustedes caminando por estas calles pueden ir leyendo la historia de la ciudad dentro de su arquitectura, si conocen más o menos los estilos, ¿no? Pero resulta que en los años 40 del siglo XX, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se emite en México, igual que en muchas partes del mundo, un decreto de congelación de rentas, que era un decreto de emergencia por la guerra. Ese decreto de emergencia por la guerra, en México se quedó 50 años. Claro que lo que sucedió fue que cientos de casas, en estas partes, algunas de la ciudad, como la historia, colonias bellísimas como Santa María, San Rafael, la Roma, se fueron desviando brutalmente porque los dueños de esas casas, que muchas eran casas de renta, pues acaban por no recibir ni para pagar el agua, ya no era el predial. Las fueron abandonando. Los que las vivían, como no eran suyas, no las cuidaban nada. Entonces, construcciones maravillosas fueron teniendo un brutal deterioro. Hasta los años 90, siglo XX, en que se levantó ese decreto y empezaron todos estos planes de rescatar el centro histórico. Y empezó ya todo este plan de renovación. Y se creó el Fideicomiso del Centro Histórico, se declaró el Centro Histórico en zona protegida y después Patrimonio de la Humanidad, o después lo declararon Patrimonio de la Humanidad. Entonces, a raíz de todo eso, pues se ha estado recuperando el centro, este maravilloso. Y ahora sí, ya es un libro digno de tierra, que era un libro que es, pues, estaba ya con esos libros que ve uno no antiguos y ya todas las cosas pelonchadas y todo roto. Y ahora también está recuperando, ¿no?, ese esplendor que tenía. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de estas cosas que les he platicado, si les parece.